hecho, burlándose en realidad de las víctimas, sus 5 hijos y su esposa. Y entendemos que es una reincidencia de esta fiscalía. Esta fiscalía de Santiago, yo responsablemente, yo quien les habla, he sido víctima también de esta fiscalía. Son, en realidad, están actuando como unos, como malhechores, como bandidos. Porque están actuando al margen. Ellos conocen la situación que hay aquí, lo que viven en, haciendo cosas incorrectas. Pero en el día de hoy exigimos que esa ciudadana, que ignoramos el nombre, le sea conocida, sea conducida a esta fiscalía por intermedio, utilizando los medios legales, y que le sea conocida una medida de coerción, que sean los jueces que decían de eso. Además, el cuerpo de delito, que es una jipeta en la que se cometieron los hechos, de una manera descarada y burlesca, le fue entregado a su dueño. Y ese cuerpo de delito debe retornar y mantenerse aquí, pues es una falta de respeto, porque es un caso que está vigente. Señor, hoy fue Alexis Cruz Marte, mañana puede ser uno cualquiera de ustedes. Esta sociedad está desprotegida. Aquí tenemos la sensación de que no tenemos autoridades ninguna. O sea, es la queja. Y lo hacemos con mucha responsabilidad para llegar hasta las últimas consecuencias. Yo soy Hilario Antonio Hiraldo. Lo tirotearon. Tenemos entendido que eso fue algo planeado. Eso no fue un atraco, como se quiso ver. Nosotros exigimos que esa persona, la que tiene libertad, la que rentó el vehículo, sea detenida, porque ella es tan cómplice como los demás. Hasta el momento tenemos que son 4 los responsables de cometer el hecho, solamente se publican 2 de ellos, donde ya se han visto varios casos aquí en el país, aquí en el Silao, y todo el mundo ha caído, menos este caso está totalmente parado. Nosotros queremos que caigan los responsables, que se haga justicia. Supuestamente tuvo un pequeño percance en la jugada de las galleras. No sabemos todavía confirmado si salió de ahí, pero necesitamos que se haga justicia y que eso no quede así, porque fue un hombre bueno y de trabajo. Alexis Cruz Marte, 51. Gracie María Liz.